Las cantidades exactas, como siempre, las vais a encontrar por escrito al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información. Pero ahora atentos, que comenzamos. Comenzamos nuestra receta poniendo una olla con abundante agua a calentar a una temperatura media. Le ponemos un chorrito de vinagre al agua y vamos a poner los huevos que vayamos a utilizar dentro del agua. Una vez que el agua comienza a hervir, dependiendo del tamaño de los huevos, que estos son de un tamaño grande, los vamos a cocer entre 10 a 12 minutos máximo, a una temperatura media alta. El tiempo de cocción de los huevos ya ha pasado, así que apagamos el fuego. Y mirad, tengo aquí un recipiente con abundante agua fría y de hecho le he puesto unos cubitos de hielo para que esté muy fría. Vamos a poner los huevos recién sacados de la olla dentro del agua fría y así le vamos a cortar la cocción y también nos va a ayudar a que se pelen mejor. Los vamos a dejar un par de minutos dentro de este recipiente con el agua muy fría y después ya le quitamos la cáscara. Los huevos ya están bien fríos y ahora los vamos a partir por la mitad a lo largo. Le vamos a retirar la yema y reservamos las claras aparte. Vamos a reservar una yema para decorar por encima, el resto la vamos a sacar enteras y las vamos a poner aquí en el plato. Reservamos las claras y la yema que vamos a utilizar para decorar y mirad, lo que vamos a hacer ahora es con un tenedor vamos a aplastar todas las yemas hasta desmigarlas. Cuando las yemas ya las tenemos desmigadas, las reservamos a un lado un momento. En este recipiente tengo 150 gramos de atún en aceite escurrido. Con el tenedor lo voy a desmigar también para que se quede pequeñito. Cuando ya tenemos desmigado el atún, le incorporamos las yemas también desmigadas. Necesitamos tomate frito estilo casero. Yo siempre lo compro de muy buena calidad, pero podéis utilizar un tomate frito casero hecho por vosotros mismos. Vamos a poner aproximadamente 100 gramos. Este tarro tiene una capacidad de 350 gramos, así que voy a calcular más o menos. De momento con ese es suficiente, si necesito más le añado. Vamos a mezclar para que se quede todo bien integrado. Con la cantidad de tomate inicial que le he puesto es suficiente, necesitamos una mezcla jugosa, pero que quede firme y que se sostenga, que no se desparrame encima del huevo. Así que ya lo tenemos listo para rellenar los huevos, no me digáis que esto ha sido difícil. Para rellenar los huevos nos vamos a ayudar de una cucharita, vamos a coger cada media clara, rellenamos la cavidad que tenía la yema y por encima le hacemos un poco de montañita. Presionamos para que se quede bien asentado, así de esta manera, y lo vamos a colocar en la bandeja o plato de servir. De la misma manera vamos a rellenarlos todos y si al final nos queda algo de pasta, podemos ponerle un poquito más a cada uno, dándole forma por encima. Mirad, con la cantidad que hemos preparado de relleno nos da perfecto para rellenarlos todos. He puesto unas 4 cucharadas de mayonesa ya comprada, y más que estamos en verano, así nos aseguramos de que no nos vamos a coger ninguna salmonela. La he puesto en una manga pastelera con una boquilla rizada. Y ahora encima de cada huevo voy a hacerle un copete. Aunque le podéis poner un poquito con una cucharita y poner la cantidad que queráis. Esto va un poco al gusto. Por encima rallamos la yema de huevo, que vaya cayendo sobre la mayonesa y sobre el huevo. Y hasta aquí ya los tenemos listos para disfrutar. Los podemos decorar si disponemos de un poquito de perejil fresco con una hojita. Yo siempre tengo en la nevera, me encanta tener perejil y le voy a colocar una hojita encima para darle un toquecito. Ahí. Le voy a poner una hojita sobre cada huevo. Podemos acompañar los huevos con un poco de ensalada. En mi caso he preparado unos tomatitos cherry que los he aliñado con sal y aceite de oliva virgen extra y unas especias, pero eso es completamente opcional y lo dejo a vuestro gusto.
y listo para disfrutar. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis regalarme un dedito arriba. Vamos a cortar un trocito y a probarlo enseguida. ¡Qué jugoso que está, por favor! Mirad. Y ahora a probar este manjar por vosotros. Riquísimo, súper jugosito. Los sabores son una delicia, se complementa perfectamente. Y ahora mi Manolo y yo, como siempre, cariño mío, vamos a comer. Madre mía, qué hambre tengo y más viéndolos con tan buena pinta. Pues ala, pon la mesa que comemos enseguida. No os perdáis nuestros próximos vídeos, os esperamos a todos. Y feliz verano.